Que se me hace muy interesante esta exposición de bandidos es que por primera vez el Street Art Museum está reuniendo a tres grandes artistas mexicanos y sobre todo, bueno, estamos en el primer mural donde se conocieron Gangsby, Mortitos de Hambre y Daniel Buschmann. Este fue un trabajo que se hizo para el aniversario del Museo del Juguete y bueno, algo de lo que a mí me entusiasma mucho de estos tres grandes artistas mexicanos es que tienen un talento cada uno diferente, cada uno también tiene una temática en lo que pinta, en toda esta parte de la ilustración, también sobre todo personajes caricaturescos como es Daniel Buschmann. Por otro lado tenemos a Gangsby, que está más influenciado en toda la vectorización, los trazos simples, muchísimo detalle y sobre todo también monocromático. Y también, Mortitos de Hambre, que tiene un estilo muy particular en el que siempre retrata pues escenas de la ciudad o momentos de México. También lo importante de esta exposición de bandidos es que los tres son grandes artistas mexicanos, son jóvenes. Es un proyecto que fue totalmente creado y conceptualizado y realizado sobre todo por colectivos individuales, ¿no? O sea, está por un lado colaborando Mezcamaica, por otro lado colabora el Caliche, por otro lado colaboran muchísimas más gentes que están involucradas, también los de las estampas. Entonces en realidad es una reunión es un colectivo enorme de gente, una comunidad trabajando para llevar a cabo esta exposición de bandidos, ¿no? A mí en lo personal como curador, como director creativo del museo y también como fundador de Street Art Museum, es un honor y es algo histórico presentar la exposición de bandidos y también me da muchísimo gusto poder presentar a estos tres artistas jóvenes mexicanos, ¿no? que sin duda creo que en un futuro no muy cercano van a ser van a ser grandes exponentes del arte mexicano a nivel internacional. Falta un poco de tiempo, pero estoy seguro que en muy poco tiempo la estarán rompiendo a nivel mundial, ¿no? A mí me encanta su estilo, me encanta el estilo de Daniel, una técnica muy depurada en la que él fue también alumno directo del profesor El Pato Guillén, el buen Gangsby, que también Él realiza muchísimos talleres en donde él también trata de compartir su talento y su virtud con la gente. Y Juan de Dios, que se encarga mucho más de lo que es el folclore y la cultura mexicana, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de estos artistas tiene un plus increíble en lo que él hace. Y yo creo que la exposición de bandidos, así como lo digo, es algo histórico para Street Art Museum. Y sobre todo conjunta muchísimos esfuerzos. Le quiero agradecer a todo el equipo del Mujam, a Max, a Jesse, a Tirsa, a toda la gente que ha colaborado en este proyecto, a Vladimir, y sobre todo a todos los patrocinadores que nos apoyaron en esta exposición. Yo creo que Bandidos es una exposición que va a marcar una pauta en México, sobre todo porque es el esfuerzo de muchísima gente creando y haciendo una exposición de arte urbano mexicano.